Tú hablaste ayer del caso de don Jesús Gil en el tema de las noches de tal y tal. Aquel especial del verano del año 91 que pasó a la historia. No era solo el jacuzzi, pero el jacuzzi es lo más icónico de aquella imagen de ver al señor Gil con las modelos alrededor de su jacuzzi saliendo por la televisión en aquel especial de veraneo de Marbella. Te lo comento porque de esa entrevista, que en ese momento sí fue criticada, no porque se pensara que el señor Gil era un malo, en aquel momento no había, bueno, ya había tenido algún problema con la justicia porque lo había tenido en los años 60, pero bueno, los nuevos casos no habían, acaba de llegar a la alcaldía 2 meses antes, con lo cual aún no había dado tiempo a que hubiera un caso Marbella o un caso Malaya, pero era casi más por motivos estéticos, por los que hubo críticas en prensa. Dormir. Normalmente me aconsejan que duerma al revés, por la parte contraria a la derecha, o sea, del corazón. Yo, como trabajo tantas horas, me duermo en un pino, bañándome, en un taxi, en un coche, en un avión. En esa campaña ya ha habido algunos medios que han atacado mucho al señor Gil y Gil por considerar que es muy populista, muy tal. Entre ellos, por ejemplo, lo había hecho mucho un grupo de comunicación que ya no existe, que se llamaba Grupo 16, que era el que tenía la revista Cambio 16 y el periódico Diario 16, dueño de don Juan Tomás de Salas, diciendo que Hitler en Marbella, haciendo la broma de... Y también, curiosamente, la revista Época, que a pesar de ser un director muy de derecha, don Jaime Calmaní, también había atacado mucho a Gil como alguien que le quita votos al PP y no tiene sentido. Y Gil, en ese programa que tenía a Col, hablando se entiende la gente, ya había contestado, diciendo Gil, me ataca una revista de un borracho como don Juan Tomás de Salas y de un falangista ultraderechista como Calmaní. ¿Te aparece el grapo 16 del individuo este que ese se ha vendido desde que empezó? Don Juan Tomás de Salas, ese yo creo que está en quiebra por el whisky que bebe. El que aparezca una revista de un falangista ultraderechista como el señor Calmaní, que por cierto me han dicho que está en ruina la revista y la en venta, y se alía con los de Izquierda Unida, que son los que le dan datos, tengo las fotos, y con unos que predican la independencia de San Pedro. Todo es basura. Ay, ¿me entiendes? Con lo cual ya era alguien enemigo de los medios, de algunos medios. Bien, gana y aparece en la charca de Telecinco, en el jacuzzi. Y en ese momento, Diario 16 publica una columna muy crítica, que firma Francisco Yagüe, donde dice que parece el sapo en su charca. Pero lo curioso de esa crítica es que acaba diciendo nunca más sintonizaré el 5. Pero recordad que es lo que decía. El show del delincuente. Lamentamos que Jesús Gil haya burlado la vigilancia de su libertad para ofrecernos el bodrio del sábado en su noche de tal y tal en Telecinco. Parecía un sapo en su charca. Los televidentes merecen más respeto. Mal favor les ha hecho Lázaroff. Uno, a punto de iniciar sus vacaciones, está buscando un punto de la geografía hispánica donde no lleguen todavía las imágenes de la 5. Esto es curioso porque ahora es una cosa que escuchamos con mucha facilidad. Que alguien dice, tengo desintonizado Telecinco, ahora se diría Mediaset. En aquel momento, eran las primeras veces que se decía y se decía en un periódico. Y el consejero delegado de Telecinco, que era don Mario Lázaro, dijo así, esto no va a salir gratis. En aquel momento, en los informativos de Telecinco, entre hoy y mañana, había una parte en la que se conectaba con los periódicos para que contaran lo que llevaban en su portada. Conectamos con ABC, pues mañana llevo esto. Conectamos con El País, pues mañana. Y estaba siempre un redactor o un... ...acciones más destacadas en la portada del diario El Mundo. Es Antonio Maeso, redactor jefe de cierre, quien nos las avanza. También buenas noches y adelante. Hola, buenas noches desde la redacción del Mundo. En nuestra portada de mañana hacemos referencia a las declaraciones de Fidel Castro. Un jefe de sección o el jefe de noche para contar lo que sacaban en portada al día siguiente. Y dijeron, Diario 16 se queda fuera. Con lo cual conectamos con todos menos con Diario 16. ¿Y cómo sería que incluso en ese momento se produce el intento de golpe de Estado en la Unión Soviética? Y lo igual, especial con todos los periódicos, menos con Diario 16. Siempre excluidos, lo cual le daría mucha rabia a Diario 16, que si ya estaba en problemas porque tenía la cesión del Mundo del señor Pedro J. Ramírez, es que encima de su rival se hablaban y de él, ¿no? Resultado, Cambio 16, Grupo 16, Diario 16, tuvo que pedir perdón. Y hubo un comunicado donde pedimos disculpas a Telecinco. Por cierto, hacían otra cosa, que como se ha tenido que no internet, que es que no le mandaban su programación. No le decían qué programación tenían para que no pudiera poner
en las páginas de programación, que es la emisión de Telecinco, es llamativo, y por eso quería que en este de Entrevistas a Malos lo comentáramos, porque fue un efecto colateral. Es la primera vez que un canal de televisión, ya muy poquito, las canales de televisión en el año 90, le echa un órdago a un periódico y lo ganó, diría, de manera clara. Sí, pero esto es una bajada de pantalones total, porque por mucho que no te guste Telecinco, que lo critiquen, saben que para ellos es publicidad. Mira, estos canales cuando surgen Telecinco y Antena 3, Telecinco, yo lo recuerdo como muy transgresor, y en casa de mis tíos, la pantalla amiga o Teleteta también conocido, mis tíos no me dejaban verlo. Mis tíos no, en casa de mis tíos no se podía ver Telecinco, es así la situación. Lo de Jesús Gil es algo que yo considero que era casposo hasta para los años 90, pero yo es que soy muy fan de ese tipo de presidentes barriobajeros, vocingleros, fumapuros, que hacen ostentación de su riqueza. A mí eso es una cosa que considero casi entrañable de los años 90. Entonces, bueno, lo que sucede con el Grupo 16 en este caso contra Jesús Gil es que básicamente empiezan en un cruce de acusaciones. Y tú ya sabes lo fina que es la pluma de los periodistas. Están hablando contra un ser inferior, contra el gordo este, pues que no tiene ni educación, que no sabe prácticamente ni hablar. Pues con mi fina prosa voy a dejarle fatal con lo del sapo en su charca. Y entonces al final, pues claro, dicen, se ponen... Mira, esto lo hemos hablado, lo hablamos con el Sánchez Dragón en su día, lo comentamos. Creo que es muy malo el hacerte adalid de lo políticamente correcto o de las buenas maneras o de las buenas costumbres o de lo que hay que hacer. Yo no veo el fútbol porque son 22 tíos dándole patadas a un balón. Yo no veo Telecinco porque ya. Pero la mayoría, ¿qué hace? La mayoría, ¿qué hace? Por mucho que sea la opinión culta, si la mayoría lo hace, te estás poniendo en contra de la mayoría. Lo curioso es que el señor Gil hizo más cosas en esa guerra que hubo contra este grupo, porque incluso después de que hubiera paz con Telecinco, en ese año un grupo de narcotraficantes sacan un libro llamado El Libelo para convencer de que el Grupo 16 en el fondo son traficantes de droga. Pues Juan Tomás de Salas está metido en cosas de narcotráfico, sus periodistas venden droga, tal. Una cosa que se consideró que una campaña de narcotraficantes para hacer quedar mal a los periodistas, y el único medio, ninguna editorial le dio pábulo, dijo, ese es el libelo de los narcotraficantes, pero don Jesús Gil, como recordaba que era el periódico que le llamaba corrupto, dijo así, pues ese libro lo voy a regalar en el Vicente Calderón. Y se regalaba el libro donde te decían que los del Grupo 16 eran una panda de narcotraficantes. Correcto. Donde acusaban curiosamente a los periodistas que les investigaban de que los narcotraficantes eran ellos. Y entre los que acusaban, pues eran básicamente el señor Rubio, el señor Cerdán, el señor Polanco y el señor Juan Tomás de Salas. Claro, resulta un poco rocambolesco. Y algún otro compañero del país. La campaña fue contra el país y contra el Grupo 16. Efectivamente, de unos narcos. Estoy intentando recordar, eran unos hermanos asturianos que estaban en Panamá y que tanto el país como Cambio 16 descubrimos su tema de blanqueo de dinero y demás. Entonces hubo un personaje muy curioso en todo este entramado que se llama Jesús Gil, que fue el que regaló y repartió el libro hecho por un negro de los narcos, un negro en el sentido literal de la palabra, en un partido, recuerdo perfectamente, del Atlético Madrid-Barcelona. Y bueno, pues descubrimos, demostramos y documentamos todo lo que había detrás. Lo único que pretendían de alguna forma era callar la boca, pero ni al país ni al grupo en aquel momento lograron tapársela. ¿Qué dices? Yo el libro no lo he hecho. Que quien lo haya hecho no es problema mío, pero si hay un libro ahí que echa basura contra esos periodistas que me caen mal, pues nada, aquí lo difundo. Es que enfrentarte a Jesús Gil era jugar con... No podías esperar un duelo de caballeros, ni mucho menos. Entonces, a mi juicio lo tenías perdido. Además, Jesús Gil tenía una habilidad, y es que siendo un tío bastante censurable, lo de Yacuzzi es muy censurable, es bastante... Pero bueno, pero siendo un tío bastante censurable, que ahí es simpático a la opinión pública, hacía gracia. Salía en televisión y la gente quería verle. En ese término, la última gran acusación que se hizo desde el Grupo 16 contra el señor Gil, antes de quebrar, fue lo de esos negocios en Marbella, que hemos hablado aquí ya con el señor Antonio Herrero, de que habían hecho ahí, habían parcelas en zona verde, que era ilegal, bueno, el pelotazo urbanístico, etc. Eso lo saca Cambio 16, el periodista se llama Don Gonzalo Sansegundo, si no recuerdo mal,
y va al Mississippi a denunciarlo. Y está ahí el señor Gonzalo Sanz II. Está el PSOE, que estaba en su momento siempre, que luego pasaría a ser aliada de Gil, pero bueno, eso es tiempo después. Eso entra la archienemiga, de Ángel García Marcos, y entra por teléfono el señor Gil. Y supuestamente están hablando de corrupción, que es algo muy serio, y suena con perdón a bronca de cachondeo, de, bueno, está ahí la rubia y el calvo, vaya pareja, vaya pareja. Y luego Gonzalo Sanz II diciendo, menos mal que por lo menos nos reímos, ¿no, jeje? Y dices, al que estás acusando de corrupto, pero reconoces que te hace reír. Un periodista que cuando usted comete barrabasadas en el ayuntamiento no Gonzalo. Dice absolutamente nada, sino que es complaciente, beneplácito con usted y hasta le aplaude. No es nada crítico y posiblemente y proba usted. Yo conozco tu empresa, que yo sé a quién servís, que yo sé lo que estáis haciendo, que no me metas más, que ya tuvimos un problema. Señor Gil, estamos repitiendo. Y Pepe Navarro, que parece que está disfrutando como nadie, dices, ¿esto en serio es una discusión de corrupción? Como las que, no sé, pienso yo que sé, en otros corruptos que han venido después, que si Don Carlos Fabra, que si Bárcenas, digo, no están en este estilo, ¿no? El que había en aquella época, ni siquiera Roldán, era otro tipo, y está hablando de corrupción a fin de cuentas, pero era otra forma de hablar de ello, lo cual no sé si deja bien al medio y al público. Es que realmente es Jesús Gil, es solo por quién es una persona que está, es un personaje que nace o que se hace famoso en el momento adecuado y consigue un rol que ningún otro ha podido igualar, o ahora yo no recuerdo algún corrupto simpático, ¿sabes? Pero es lo que te digo, digamos que la gente entendía que, claro, es que es un ladrón, es que es un corrupto, es que mira lo que hace, menudo jeta, menudo sinvergüenza, pero no le odiabas, sino que te interesaba escucharle, pero porque te entretenía ver cómo insultaba, cómo soltaba sus bravuconadas, entonces, no sé, al final consiguió algo Jesús Gil que creo que es muy difícil, y es que siendo un delincuente tengas al público de tu lado, y eso es muy difícil, y no siendo un Robin Hood, todo lo contrario, era un avaro, o sea. Pero esto creo que la gente que le apoyaba no es que pensara que era inocente, es que no le importa, bueno, me hace reír, claro, no me cuenta, pero me hace gracia. Justo es eso es, o sea, no serían su amigo, no dirían, yo a dónde vaya este, le voy a defender, no, si no era, mira, eso, me voy a hacer una caña con él, no le cogería mi cartera, pero me voy de cañas con él. Claro, eso es, justo es eso. Lo cual no sé si es bueno, aunque en Marbella sí le confiaron su gestión durante un tiempo. Sí. No, insisto, no creo que nos deje muy bien como sociedad, pero bueno, quiero pensar que habrá más Jesús Giles en otros países, no creo que sea algo exclusivo de los españoles. Yo soy el mayor ladrón de la historia de España. Por un lado tengo que justificar 62.000 millones de pesetas, por otro lado he robado 5.000 millones, por otro lado he robado 11.000 millones al Atlético de Madrid. Joder, pero ¿cuánto he robado yo? Esto es muy serio.